Estaría increíble. ¿Y si crees que te den permiso? Yo creo que sí. A ver, déjame preguntar de una vez. Ma, dice Manuel que si puedo ir a su casa de campo en Valle del Nabo. ¿Quién es Manuel? Mi novio, mamá, ya lo conoces. El que vino antier, cuando pedimos comida china. Ah, ya. ¿Uno delgado? Ajá. ¿Pelo negro? Ajá. ¿Ojos rasgados? ¿Casco? Mamá, ese es el repartidor que trajo la comida china. ¿Bibi? Papá, estoy usando el teléfono. Ya sé, Bibi. Es rápido. Solo dile a tu mamá que me traiga un rollo de papel al baño. Mamá, es papá, dice que si le puedes llevar un rollo de papel de baño porque no hay. No, dile que sí hay, que está abajo del lavabo. Papá dice que sí hay, que está debajo del lavabo. Bueno, te decía, ma, Manuel me invita a su casa de Valle del Nabo, pero va a estar su mamá y todo. O sea... Bibi, pregúntale a tu mamá que debajo del lavabo, ¿dónde? ¿Es que no ven que no me puedo parar? Papá, estoy hablando con mi novio. De hecho, él te está oyendo. ¿Ah, sí? Hola, señor. Oye, esa comida china que trajiste estuvo riquísima, ¿eh? Papá, mi novio no es el repartidor. Es el que comió con nosotros. Ah, mire, señor, le estaba diciendo a Bibi que... a ver si la dejaban quedarse conmigo y con mi mamá en nuestra casa de Valle del Nabo. Sí, sí, bueno, no, por nosotros quédensela. Pero conste que luego le da por comer hasta 3 veces al día. No, no, no me está entendiendo, señor. O sea, no nos la queremos quedar. ¡Anímate, caray! Mira, Bibi es medio rara, pero está en muy buen estado, ¿eh? Únicos dueños, traen todas sus vacunas. Papá, y... solo me está invitando a irme el fin de semana. Bueno. Está bien, está bien. Lo que sea es bueno, está bien. Ah, pues qué bueno, señor. Muchas gracias y a ver qué llaman ustedes también. Al cabo ya sabe que ustedes no necesitan invitación. Ajá, gracias. Dios. Hasta luego. Sí te dejaron. No, yo sí. Manuel, casi te caes por alcanzarla. Pues si me caigo, te caes conmigo, princesa. ¡Ay, ya! ¡Ya déjame, Manuel! ¡Cuidado, niños! ¡No se vayan a lastimar! ¿Oyes eso? ¿Qué? ¿El canto del jíbaro? No, es algo como... ¿El viento entre los jacarandas? No, no. Tal vez... ¿el agua del río entre las piedras? No, es algo como... ¡ah! ¡El coche de mi papá! ¡Rosales! ¡Ábrele a mi mami! ¡Papá! Mamá, ¿qué hacen aquí? Ay, ¿cómo que qué hacemos aquí, Bibi? ¿Manuelito nos invitó? ¿Yo? Sí. Tú me dijiste que podíamos venir cuando quisiéramos. Que no necesitábamos invitación. Ahora, cuñado, si te vas a rajar como niñita chillona, no, pues entonces... No, por supuesto que son bienvenidos. Usted debe ser el papá de Bibi. Sí, y usted debe ser la muchacha. Venga, váyase llevando las maletas. Papá, no seas grosero. ¿Grosero por qué? Si le voy a dar su propina. No, perdón, señor, es que... ella es mi mamá. Ay, pero ¿por qué pides perdón? No importa, no te sientas mal. Mira, Maradonio también es hijo de la muchacha. Y míralo tan orgulloso, tan sin encambio, ¿no? Lo que sí me da vergüenza es ser hijo de Ludovico. Bueno, ¿ya conocen a mi novio, Manuel? Claro que sí. ¿Cómo estás, mi buen Manolín? Manuel, papá. Se llama Manuel. Nah, sí. No importa, Ivy, está bien. Pues qué gusto verlo otra vez, señor. Es un gran gusto.
Ya mi hijo me había advertido que andaba con una niña muy linda. ¿Qué andaba? ¿Y por qué no le advirtió también a Vivi? Así nos ahorraba el viaje a todos. No, no. Me refiero a Vivi. Ah. Manuel, ¿por qué no los llevas adentro para que puedan dejar sus cosas? Ay, sí, ma. Síganme, por favor. ¡Pide un cuarto solo! ¡No, yo! Conste que usted no se quiso ganar su propina, ¿eh? ¡Manolete! ¡La maleta! Bueno, pues esta es su recámara. Ay, a ver. Papá. Ay. Si quieren, cámbiense y nos vemos en la alberca. Gracias, mi mano, Lucho. Manuel, papá. Ay, es lo mismo. Bueno, no me lo tomen a mal, pero es que de verdad me gusta mucho este chavo y no quiero que se lleve una mala impresión. Por favor, compórtense. Ay, Vivi. Pues, ¿por qué nos tomas? En esta familia tenemos principios, tenemos valores. ¿Tenemos Titanic? No. Ya la tenemos. Roberto, pon eso en su lugar. Se nota que en esta familia son muy presumidos. Miren nomás esa foto. Seguro la enmarcaron nomás para presumir que Andina no iba a panzona cuando se casó. Y miren las fotos de sus viajes. Todas enmarcadas para presumir que ellos no están fichados y que sí los dejan subirse a los aviones. Y miren esos diplomas, todos enmarcados para presumir que les alcanza para enmarcar todo lo que se les pegue la gana. ¡Ay, qué gente tan rara! Con razón caíste con ellos, Vivi. Bueno, ya, sálganse, porque me voy a cambiar. ¿Qué opinas? ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Qué? ¿Me voy a cambiar mi traje de baño? No, pero aquí no. ¿Entonces dónde me cambio? Pues, ¿quién sabe? Ve a buscar, pero lárgate. ¿Y ahora dónde habrá un baño? A ver. Perdón. No se preocupe. No, pero... claro que me preocupo. Sí, yo sé lo incómodo que es que te abran en el baño y te agarren en pelotes. Digo, en pelotas. Ya no importa. No, sí importa, ¿no? Sí importa. Es muy molesto que alguien se meta al baño e invada tu intimidad. Una vez en la oficina, me acuerdo que estaba yo haciendo del 2, cuando de repente... Por favor, Ludovico, nada más cierre la puerta. Claro. Sí. Perdón. Bueno, te decía... Entonces, estaba yo haciendo del 12 ahí en la oficina cuando llegó el maloso del Chicarcas con su cámara. ¡Ludovico! Lo que quiero decir es que se salga. Sálgase, por favorcito. Ah, sí. Entonces, el Chicarcas que llega con la cámara se me agarra con los pantalones abajo, ¿no? Y yo estaba aquí que no me podía ni parar. Y entonces, como no me podía ni parar, pues para corretear al Chicarcas, yo empecé ahí como jugando a los costales, ¿no? Ahí estaba yo. ¿No? Y de repente digo, ¡mujer Chicarcas! Y como no me había yo acabado de terminar, traía yo el papel de baño como la cola del vestido de Thalía. Así la traía como de 10 metros para atrás, ¿no? Y entonces, hasta que ya dije, córtale, ¿no? Entonces, Junior, salte del agua, mijito. Te tragaste media pizza en el camino y tienes que hacer la digestión. Ay, ma, al rato la hago. No, nada de al rato. Tienes que hacer la digestión. Tienen que pasar por lo menos 2 horas antes de que te metas al agua. Ay, Federica, ya déjalo nadar. Mira ya, tranquila, prince. Yo estoy seguro que tu familia me va a caer increíble. Gracias, Manuel. Mira, mi papá es buena persona y a pesar de todo, pues... ¡Papá!
¿Qué estás haciendo en calzones? ¿Qué tiene? Si son igualitos al traje de baño que usó Michael Phelps en las Olimpiadas. No. Estos tienen una abertura ahí. Justamente. Para guardar los gogles. Como los de Michael Phelps. Ya. Voy a ir por una limonada. ¿Qué? Te pedí que no me pusieras en ridículo. Ahora sí creo que Manuel ya se enojó. ¡Ay, ya relájate, Vivi! En buena onda, intégrate, mijita. Mira, te prometo que en la comida platico con él. Ya y bajita la mano, ya verás que te echo porras. Tú no te preocupes. Te decía, mi Manuel Langas, me ha ido bien mal con los hijos. Vivi, aparte de rara, salió remelindrosa. Ludoviquito salió retragón. Maradonio salió repayaso. Y yo salí repitón. En serio, me la paso repite y repite, mira. Junior. ¿Quieren ir empezando? ¿No quieres que esperemos a tu esposo? Es que mi marido se nos adelantó. ¡Ah! ¿A poco ya comió el condenado? Quiero decir que él ya está descansando en paz. Claro, para bajar la comida. Nosotros le decimos el mal del puerco. Andina, ¿te sirvo carne? No, gracias. Soy vegetariana. La religión. ¡Ándale! Nada más un taquito. No, señor, es que mi mamá no come carne hace 10 años. No la culpo, ¿eh? Con estos precios. Andina, ¿cómo se llama esta ensalada, eh? Ensalada croissant y carpacho al eneldo. ¿Saben a qué me recuerda esta comida? ¿Conocen ese restaurante francés que está frente a Industrias Camerino? Claro, buenísimo. Pues el señor del ballet parking huele igualito que esto. Papá, Manuel hizo la ensalada. Él trabaja en un restaurante muy elegante. ¿Eres chef? Pinche. Ya irás mejorando, no te preocupes. Papá, se le llama pinche a los ayudantes de la cocina. Oye, Manuelete. Manuel, papá, Manuel. No, es igual. ¿No tendrás un rastrillo que te sobre? Sí. Sí, ahorita se lo consigo, señor. No, no, no es para mí. Es para Vivi. Es que a ella se le olvidó el suyo. Y tiene las piernas como chayote. Y luego con eso de que quiere quitarse el pareo para enseñar el bikini, pues... ¡Ay, mamá! ¡Ay, Vivi! ¿Qué tiene? No te sientas mal por tu problema glandular, mi cielo. Ya todos los doctores que has ido a ver te han dicho que eso es normal. Igual que el problema del sudor de tus pies. Y hablando de sudor... No sé si lo han notado, pero cuando suda Vivi, huele igualito que... ¡El tipo del ballet parking! ¡Claro! ¡Papá! ¿Qué? ¿Cómo es usted cruel, patrón? Yo iba a decir que Vivi olía igualito que... el carpaccio al eneldo. Es lo mismo más o menos, ¿no? Cálmate. Ay, ¿cómo me calmo, mamá? No me pasa nada. Cálmate. Es que ya no puedo, ya estoy harto. Ya no aguanto más, o sea, te juro que yo quiero mucho a Vivi y todo, pero... Tranquilo, hijito, por Dios. Mira, yo creo que Vivi es una buena niña. Y su familia... pues hace lo que puede. ¡Vas a nadar! ¡Vas a nadar! ¡Dos! ¡Tres! ¿Por qué lo aventaron afuera de la alberca? Pues es que él dijo que no sabía nadar. ¡Ay! A ver. Es que, oigan, quiero que se comporten. ¡Vivi!
Es que Manuel está cada vez más distante y no quiero perderlo. Ay, o sea, es que tú también, mija. O sea, también pon de tu parte, mijita. Hace rato en la alberca te hubieras hecho la que no sabes nadar para que él te cachara y te apapachara, así como los lancheros de Acapulco, que cuando te haces la ahogada, te toman con sus brazotes y te sacan del vientre y con una mano en el pecho te aprietan y te van llevando al compás de las olas, pa' allá y pa' acá y pa'... ¡Federica! ¡Golosa! Y tú, Vivi, ya quité esa cara, mija. Mira, ahorita echamos el fut y vas a ver cómo luego el Manuelonchis se relaja. ¿Tú crees? Claro, mija. Vas a ver cómo todo se arregla echando una cascarita, así en medio de un ambiente cordial, de cuates. ¡Eres un maldito cerdo! ¡Casi le rompes la pierna, Junior! ¡Y tú, Federica, eres un inútil, mamuta! ¡Le dejaste que le llegue! ¡Ya, mira, ya, cambio! ¡Sale, Federica! ¡Y calienta, Maradona! ¡Va! ¡Relájate! Acuérdate que lo más importante del fútbol es que sea divertido. Vivi, si lo más importante en el fútbol es que fuera divertido, el Barcelona, en vez de contratar a Messi, hubiera contratado al payaso Chuponcito. Sí, Vivi, ¿por qué no eres una niña normal? Además, el gol del Manolinsky no valió. Manuel, papá, se llama Manuel, ¿y sí valió? No es cierto. Pasó arriba de la sudadera, se repite. Sí. No, claro que fue bueno. ¡Ah, ya, no importa! Está bien, ya. No, ya. Si se van a poner así de nenas, mejor me llevo mi balón. Y ahí muere. Va, el balón es de Manuel. ¿Ah, sí? Ah, ya, Vivi, por favor. Mire, señor Ludovico. Gol gana. ¡Gol gana! ¡Colmo! ¡Lo dejaste desmarcado! ¡Lo dejaste libre para que me llegara! ¿Qué? ¡Que ya no puedo más, Vivi! ¡Te la has pasado todo el día quejándote! ¡No le digan Manuel Angas! ¡Díganle Manuel! ¡El balón es de Manuel! ¡No hablen con la boca llena enfrente de Manuel! ¡Ya estoy harto, Viviana! Pero yo solo quería que mi familia te cayera bien. O al menos que te llamara por tu nombre. ¡Odio que me digan Manuel! Me pusieron así por Manuelito Mijares. ¿Tienes alguna idea de lo que se siente vivir con eso? Perdóname, yo no sabía que te molestaban los apodos. No me molestan los apodos. Lo que me molesta es que seas tan amargada y tan mocha que se la pasa quejándose de que su papá se mete a la alberca en calzones. Que es un traje de baño estilo Michael Phelps, ¿eh? Perdóname, Manuel. Bueno, al menos ya me siento mejor al saber que tú y mi familia encajan tan bien. Ustedes son tan auténticos y naturales que la verdad es que me encantaría que se quedaran hasta mañana. ¡Eh! Aunque la verdad es que ya no soporto a Vivi. Lo mejor será que se vayan. ¡Ay, Vivi! Siempre echas todo a perder, mijita. Si tan solo tuvieras tantito tacto de veras, mija. ¿Para mí? Que se va a quedar solterona. Y peluda. También, que me caía el Manolongo. Manuel Maradonio, se llama... Ya, dile como quieras. ¿Cómo viste esa entrada de los vecinos, Vilalo? No, mi perro, fue una entrada artera. El tal Ludovico entra con los tacos por delante, con una fuerza desmedida y se olvida del balón. Una entrada de cárcel. ¡Pobre Manolangas! Yo le puse así, ¿eh?
El Manolangas, brother. ¿Qué onda? ¿Ya están listos para ir a nadar? Yo me toca yo, ¿y ahora tú qué? ¿Por qué andas en calzones? Tocayo. Si no sabes, no opines. Este es mi traje de baño, tipo europeo de nadador, ay, como wey, los que usa Michael Phelps. No, tocayo, ese es un calzoncititito y de bajo color. Lo que es no saber cómo está la moda en Europa. Es buena persona y a pesar de todo... ¡Papá! ¿Qué haces en calzones? ¿Qué? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene, mija? ¿Qué tiene? ¿Qué te pasa, mija? No, a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué? Ya no me voy a reír, ya te vi, ya no me voy a reír. ¡Papá! ¿Qué haces en calzones? ¿Qué tiene? Si son igualitos al traje de baño que usa Michael. ¿Qué? Ya no ¿qué? Te voy a ver a los ojos, ya no te voy a ver a la cara. Si no me estás viendo a los ojos, me estás viendo a mis partes nobles. No, porque, o sea... Voy a ir por una limonada. ¿Qué pasó, mija? Me da tanto gusto verte tan contenta, mija. Ven, siéntate. Te tiene feliz este muchacho, ¿verdad? Ay, te juro por Dios. Este muchacho te tiene tan feliz. Mira, si te hace feliz a ti, nosotros somos felices. Voy a llorar aquí.